Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia aórtica. Podemos definirla como el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo por una incompetencia de la válvula aórtica. Puede deberse a una alteración intrínseca del aparato valvular o ser secundaria a una enfermedad de la raíz de la aorta que compromete el cierre de las válvulas aórticas sigmoideas, haciéndola incompetente. La causa más frecuente es la fiebre reumática, que puede ser crónica o puede ser aguda. También puede ser de origen congénito, pero en esta ocasión se puede asociar a una comunicación interventricular. En las formas agudas, la causa puede ser una endocarditis aguda que puede lesionar, lacerar e incluso perforar la válvula, haciéndola totalmente insuficiente. En la insuficiencia aórtica existen manifestaciones clínicas de tipo periférico. Podemos hablar primordialmente de lo que es la presión arterial. La presión arterial se encuentra con una presión diferencial muy amplia debido a que la presión arterial sistólica aumenta con disminución de la presión arterial diastólica. Esta amplia presión diferencial puede originar signos periféricos, como por ejemplo la pulsación de la úvula, llamada signo de Müller, o el pulso capilar subungueal, que se llama el signo de Quinck. También podemos hablar sobre el pulso arterial, que tiene muchas características, pero lo más importante es decir que es muy amplio, lo que se llama el pulso magnus, que más o menos se percibe como un golpeteo muy fuerte, que le llaman también como martillo de agua, y que puede observarse al mismo tiempo con un movimiento sincrónico de la cabeza con el pulso, que se denomina signo de De Musset. A la auscultación cardíaca vamos a colocar el estetoscopio primariamente en el foco aórtico. Escuchamos el primer ruido disminuido, al igual que el segundo, debido a la disminución o pérdida del componente aórtico. Sin embargo, como pueden escuchar, el soplo diastólico es el componente más característico. Es de alta frecuencia y se presenta inmediatamente después del segundo ruido y se propaga siguiendo el reborde costal izquierdo. Se ausculta mejor con el paciente sentado e inclinado hacia adelante, en particular en una apnea expiratoria. En el área mitral puede percibirse un soplo presistólico, llamado también refuerzo presistólico, conocido como Austin Flint, y el cual se debe a una estenosis mitral relativa cuando existe una insuficiencia aórtica severa. En conclusión, podemos decir que la insuficiencia aórtica es una de las patologías cardiovasculares más ricas en signos. No solo signos centrales auscultatorios, como pudieron escuchar, sino también los signos periféricos, de los cuales debemos recordar también el doble soplo crural intermitente de Durocier, que no mencionamos previamente.